Fuimos llevados a la Exposición Universal de Shanghái como ejemplo de transformación y recibimos el premio Lee Kuan Yew de la ciudad de Singapur, que es considerado el Nobel de las ciudades. Y posteriormente el alcalde ha sido nombrado mejor alcalde del mundo en el año 2010. A continuación les vamos a contar cuáles fueron las claves del éxito. Primera clave del éxito: nosotros tenemos un sistema fiscal propio. En España están las autonomías y dentro de las autonomías está la autonomía vasca, que tiene un sistema fiscal propio por el cual nosotros legislamos nuestros propios impuestos y recaudamos nuestros propios impuestos con riesgo unilateral. Es decir, si nos va bien, nos va bien, y si nos va mal, nos va mal, y con riesgo compartido dentro de la región. Es un sistema muy eficaz fiscalmente, con muy poco nivel de evasión fiscal, pero un sistema fiscal propio no te da ni te quita, especialmente en Europa, donde está prácticamente todo armonizado, donde las leyes de la competencia te impiden el tener políticas fiscales que generen mayor valor que a otras regiones de la Unión Europea. ¿Dónde está la clave de ese valor del concierto económico, de la capacidad fiscal? En el segundo valor, no se ve aquí, pero el segundo gran valor del país: la economía. En el año 1980 nosotros teníamos un 49% de PIB industrial. 49% de PIB industrial. En este momento tenemos un 26% de PIB industrial, cuando la media en Europa es un 17% de PIB industrial y la media en España es un 13-14% de PIB industrial. Y la industria genera más riqueza que otros sectores, genera más rentas del capital y genera más rentas de los trabajadores. Y nuestro valor fiscal es porque tenemos, y luego hablaremos de los niveles de productividad de cada uno de los sectores, porque tenemos esa economía diferenciada y basada en la industria. ¡Ah, qué fácil! En los años 1980 es cuando estaba en Europa las políticas, el tacherismo famoso, en el que se decía la mejor política industrial es la que no existe. Y en aquel momento, en nuestro país, apostamos por hacer política industrial, por reconvertir aquel tejido antiguo en un tejido avanzado de la industria. En 1980 teníamos 6.000 millones de euros de PIB anual en el País Vasco, con un 49% de industria. 30 años más tarde, con un 27% de PIB industrial, tenemos 66.000 millones de euros de PIB. Lo hemos multiplicado por 10 y estamos en el 130% de la media europea. La industria es la que nos ha dado capacidad económica. La transformación de Bilbao ha costado, no se transforman las ciudades, no se modernizan las ciudades sin dinero. ...7.000 millones de euros, y ha sido por tener una economía muy importante y por tener también ese sistema fiscal. Pero eso no lo hace todo. Otros tres componentes clave. Siguiente, para nosotros fue clave el partenariado público-público. Luego hablaremos del partenariado público-privado. Pero lo mínimo exigible es el partenariado público-público, la concertación entre gobiernos para sacar adelante una ciudad y un país. Y el gran valor fue la constitución de una sociedad que se llama Bilbao Ría 2000, en la que está el gobierno de España, el gobierno de Euskadi, el gobierno de Vizcaya y el gobierno de Bilbao, todos con la misma dirección.
todos remando hacia adelante en un mismo camino. Por lo tanto, es muy importante el partenariado público-privado, luego hablaremos, pero lo primero exigible es el partenariado público-público. Y estamos en momentos, no lo sé en su país, yo creo que también, pero en nuestro país en momentos de confrontación política. Cuando hace falta concertación política para conseguir salir adelante. Y los procesos, la viabilidad política, los procesos de cambio, evidentemente necesitan viabilidad económica y viabilidad técnica, pero los países y las ciudades necesitan viabilidad política. Y uno de los elementos de viabilidad política es la concertación público-público, fundamental. Siguiente de los elementos que han sido fundamentales para nosotros ha sido buen gobierno. No les voy a contar todas las penas, pero yo creo que, entre otras cuestiones, tenemos los niveles más altos de transparencia, tenemos el nivel 100 de transparencia, han oído el Premio Europeo a la Gestión, pero una de las cuestiones, por ejemplo, que a la gente le sorprende es que en este momento la ciudad de Bilbao tiene cero crédito con los bancos. No debe un euro. Y recibimos la administración en el año 1999 con unos 260 millones de dólares de deuda. Pero lo que es una locura es que estés creciendo un 7 y un 8% todos los años el presupuesto y encima pidas un préstamo. No, no. Nos ajustamos a la capacidad económica y poco a poco hemos llegado a deuda cero. Y en este momento es un elemento de fiabilidad para la empresa privada. En un entorno en España en el que otras ciudades, por ejemplo la capital, debe 7.000 millones de euros, 10.000 millones de dólares, donde la deuda pública es del 100% del PIB del país. Estos elementos dan fiabilidad y ayudan también al sector privado a tener oportunidades. Y el último de los elementos fue las capacidades técnicas que tenía nuestra propia empresa que las utilizamos en la ciudad. Es decir, nosotros habíamos tenido una economía basada en la industria y esas capacidades se utilizaron para transformar la ciudad, para transformarlo en sistemas de saneamiento de agua, en sistemas de basura. Las tecnologías que aplicamos en la ciudad fueron las tecnologías propias de nuestras propias empresas y en este momento es un elemento competitivo que vayamos a ver. ¿Pero qué pasó en el año 2010? Que conseguimos estar arriba y empezamos a tener problemas. La felicidad no es eterna. Irrumpe la crisis. Una crisis galopante en España. Y el modelo se ha roto. Porque si hasta ahora parte del crecimiento ha sido a través de la capacidad de las administraciones para tirar de la inversión pública, de la generación de infraestructuras, las administraciones ahora no tienen capacidad. Estamos en un momento de confrontación política, no hay concertación. Y por otra parte, la ciudadanía ha entrado en una situación de conformismo. Ya no quiere que se transforme la ciudad, que se avance hacia adelante. Dice, ¿y ahora de lo mío qué? De mi portal, de mi acerita. No, si la ciudad y el país va de maravilla, ahora a mí. Un nivel de conformismo preocupante de cara al futuro. Y hemos iniciado un proceso de reflexión que es sobre todo lo que quería compartir esta noche con ustedes. Que es el proceso, se llama Nueva Economía Más Territorio. La primera reflexión es que la ciudad ha perdido músculo económico. ¿Por qué? Porque las políticas públicas de desarrollo industrial se han basado en políticas del territorio, políticas del suelo. Yo he perdido las grandes empresas que tenía dentro de la ciudad, la naval, los astilleros, todo lo que eran los altos hornos, y la nueva industria se ha alojado en el territorio y no en la ciudad.
y he perdido músculo. Por lo tanto, el futuro, si los últimos 25 años han sido de transformación urbana, los próximos 25 años tienen que ser de transformación económica. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo? Pues hemos hablado de el mundo de las ciudades. ¿Y Bilbao cómo lo juega? ¿Y Quito cómo lo juega? Estamos en el momento en el que en este mundo de ciudades o nos convertimos en una ciudad de provincias que viviremos bien durante 5, 6, 7 años, lo que nos den las rentas, o nos convertimos en una ciudad internacional. O nos conformamos con alimentarnos con lo que tenemos o le damos otra dimensión a la ciudad internacional para poder competir internacionalmente. En este momento las ciudades compiten entre sí. Quito está compitiendo con Lima, con Puebla, con Querétaro por conseguir inversiones. ¿La jugamos o no la jugamos? Nosotros hemos decidido por lo menos intentarlo, jugarla. Y si estoy yo aquí es parte de esa dimensión internacional. Y a la teniente de alcalde ha estado en Rabat y el otro viene de Colombia y al otro le tenemos en China. Pero internacionales, ¿para qué? Para dar soporte a nuestra economía. Estar muy arriba la ciudad para meter a las empresas por debajo. Luego lo veremos. Pero esto no va solo de ciudades.